Bien, continuamos con la programación 12 del día con un minuto y el tema de la Mancomunidad Municipal Lima Norte. Escucharon las demandas de los vecinos de PRO, los alcaldes de la Mancomunidad Lima Norte escucharon las demandas de los vecinos de PRO. El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, señaló que quedará en agenda el pedido de los vecinos, ya que van a remitir, también nos indican, una carta al alcalde de Lima, Luis Castañeda Alocio, para que tengan una reunión en breve y hagan conocer este tema, la problemática de la primera de PRO, que la semana pasada lo vimos, y el trébol. Están solicitando que se construya un trébol entre la intersección de la avenida Trapiche, la avenida Héroes del Cenepa, más conocida como Trapiche, y la Panamericana Norte. Dos demandas, porque si no se concreta ello, los vecinos de PRO Lima quedarían aislados del progreso. Eso es lo que señala. Nosotros tenemos las imágenes donde la Mancomunidad señalan que van a poner y colocar en agenda para el 11, nos indican 11 de abril, sábado 11 de abril, 10 de la mañana, va a ser la reunión de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte para que toquen en agenda este tema. Veamos lo que señalaron los alcaldes. Para que se arroje un acuerdo de esa naturaleza, ¿no? Tendríamos que tener un pleno en una sesión ordinaria, es decir, secretario, por lo tanto necesitamos que ocurra la siguiente sesión, pero ese es un tema muy distinto que corre en paralelo al otro que acaba de proponer, es decir, reiterar la solicitud de la cita con el señor alcalde de Lima, doctor Castañeda, de modo que reciba la Mancomunidad para que ésta le haga llegar inquietudes. Y como primera inquietud, precisamente esta, la de la inquietud propuesta por los vecinos de la organización PRO, ¿no? O sea, serían dos cosas ahí. Una, porque una cosa es la cita que la puede hacer el gerente general mañana, la puede hacer el lunes, ¿no? Reiterar la solicitud, la reunión. Cosa que se había también comprometido el alcalde de Santa Rosa, que después de ese compromiso no volvió a aparecer. Parece que fue lo ha desanimado. Bueno, el tema es que serían las dos cosas. Ah, solo para repasar. Tendríamos que establecer que en la próxima sesión acordemos un pronunciamiento para ser publicado en medio de comunicación como pedido. Eso podría ocurrir en la próxima sesión, sin problema, que sea después de Semana Santa, eso no varía. Pero antes de eso, hay que agotar la vía. ¿Cuál es el agotamiento de la vía? Pedir formalmente la cita, con carácter urgente, para hacer la exposición al Consejo de Lima Metropolitana, presidida por el alcalde de Lima, acerca de esta propuesta. ¿Estamos? No sé si quedó claro, gerente, miembro de la comunidad. Entonces, sometemos a votación este acuerdo. Vamos a meter en votación los dos puntos de agenda. Por no ser punto de agenda, sin embargo, ya lo estamos acordando. Va como punto de agenda la citación, la convocatoria, hacer un acuerdo por intermedio del cual, ¿no?, hagamos como Mancomunidad de Lima Norte pronunciamiento que el Consejo de Lima Metropolitana coordine con los distritos miembros de la Mancomunidad directamente afectados por los diseños de la vía, ¿no?, de las entradas del PRO, ¿no es cierto? Ese pronunciamiento habríamos que diseñarlo en la siguiente sesión, ya con punto de agenda, y sería por votación el texto, en el cual estarían invitados los vecinos del PRO también para que nos acompañen. Bien, esto es lo que se señaló en la mesa de la Mancomunidad, ya en agenda. Y el 11 de abril van a tocar este tema. Este lunes que viene, estamos el 6 de abril, seguro que ya está llegando la carta de invitación al alcalde Luis Castañeda o a los asesores o al equipo técnico del área de desarrollo urbano. Así es, ¿no? Para que seguro se reúnan con la Mancomunidad y vean este tema que es preocupante de los vecinos de PRO. Hay que señalar que en la Mancomunidad
municipal de Lima Norte, cada alcalde preside un eje, en este caso el eje de cuidado del ambiente, el mar. En Lima Norte es el alcalde Aracaki, así es, Felipe Aracaki preside el eje de la preservación, el cuidado y mantenimiento de la parte ecológica y el mar de Grau, le corresponde. Al alcalde Miguel Saldaña, él es el presidente del eje de la salud, que lo hemos visto cómo ha venido trabajando o está trabajando con el tema del hospital de Coyique y el tema de la salud en Lima Norte. Y quien preside el eje de desarrollo urbano de Lima Norte, que corresponde a la mancomunidad, es el alcalde Milton Jiménez Salazar, el alcalde de Puente Piedra. Pero nosotros nos hemos quedado sorprendidos en plena reunión de la mancomunidad. El regidor Braulio Arellano Aguirre, regidor de Puente Piedra, que preside el señor Milton Jiménez Salazar, el eje de desarrollo urbano, señaló que este tema, el tema de los vecinos, la demanda de los vecinos, es un tema político y que tienen que tener mucho cuidado en tocarlo en la mancomunidad. La verdad, nos hemos quedado sorprendidos por lo que señaló, y en el momento de nosotros abordarlo para una entrevista para que aclare y sustente por qué lo ve como un tema político, ¿no?, él nos señaló lo siguiente. Veamos. Puente Piedra es uno de los distritos más afectados en el tema de las vías de la Panamericana Norte. ¿Qué impresión tiene el alcalde sobre este problema que le suscita y ha dejado y tiene como herencia de la gestión anterior? Bueno, si bien es cierto, Puente Piedra siempre, históricamente, hemos sido un pueblo muy unido y siempre nuestro alcalde, desde mucho tiempo, ha representado muy bien al pueblo. Y cuando hay un malestar de ese tipo, nosotros actuamos de una manera frontal, pero obviamente siguiendo el procedimiento de la vía normal, regular. Sabemos que tenemos un amigo en la municipalidad, es el alcalde Castañeda Locio. Nosotros hemos conversado ya con ellos, con Rutas de Lima, con el alcalde Castañeda, y estamos con ánimos de lograr solucionar antes que se ejecute o antes que ya se culmine o se defina el proyecto en sí. Está abierta la posibilidad, eso nos dice Ruta de Lima, eso nos dice el alcalde de Lima, de manera que vamos a llegar vía un diálogo saludable y lograr que los vecinos, los pueblos afectados, se vean escuchados y que no haya una confrontación futura. Esta reunión que usted indica, sobre la reunión que ha tenido con Castañeda, usted es de Lima Norte, se está ejecutando tres ejes principales en Lima Norte, en Naranjal, ¿ha tocado el tema o conoce el tema de los vecinos de PRO? Sí, yo pienso que eso no es de ahora. Sabemos que hay un proyecto elaborado muchos años atrás, por algunas políticas quizás se han suspendido, pero ahora es el momento. Yo creo que el alcalde Castañeda es un gerente, es un ejecutivo que va a trabajar de la mano con el pueblo, no a espaldas del pueblo, ¿no? O sea, Lima Norte es Lima, el alcalde es alcalde de todos los limeños, de manera que no creo que nos ignore a los distritos de Lima Norte. ¿Considera usted que este es un, usted lo haya señalado, que deben de tener un poco de cuidado los alcaldes, ya que es un tema político? ¿Usted cree que una demanda de los vecinos es un tema político? No, yo pienso que nosotros los políticos no somos ingenuos. De hecho, que a veces este malestar de la población, muchos políticos usan a la población. Eso es normal. Pero nosotros no vamos a caer en el fuego político de levantar al pueblo o reclamar a Castañeda. Si todavía estamos a tiempo, en una mesa de diálogo, en una mesa de concertación, plantear nuestros puntos, porque nosotros, como regidores, como alcaldes de Lima Norte, vamos a velar primeramente por los intereses de nuestros vecinos. De manera que aquí hemos nosotros tomado la Panamericana, nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con el peaje que está en Puente Piedra, y salimos a la cabeza del alcalde. Y si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Eso no está descartado. ¿Qué le decimos, palabras finales, qué le decimos a los vecinos de PRO de Los Olivos? Que estén tranquilos, que su alcalde
Felizmente Pedro Rosario es miembro de la mancomunidad, ¿no? Él está seguro de que en unidad vamos a salir a buscar una solución para todos los vecinos, de Probo, de Puente Piedra, de Los Olivos, de San Martín, todos los que se vean afectados. Entonces yo creo, no somos un solo distrito, somos una mancomunidad, y hoy lo estamos demostrando que ante problemas sensibles, la mancomunidad se va a hacer presente. ¿Qué impresión le ha dado la presentación de las diapositivas en 3D de Odebrecht, que el día de hoy se ha presentado? Que los vecinos de Pro están aislados. ¿Qué impresión le da usted como integrante del eje de desarrollo urbano? A veces los técnicos internacionales, los proyectistas, hacen un diseño, ¿no? En el papel, en una maqueta, ¿no? Pero muchas veces, y eso es cierto, eso pasa con muchos proyectistas, yo también soy constructor y sé de proyectos, anteproyectos, uh-huh. Tenemos que ver el impacto social, tenemos que ver el impacto ambiental, el impacto ecológico, y eso obviamente aterriza en una consulta finalmente popular, uh-huh. Pero a veces los técnicos, más aún si son extranjeros, a veces ven solamente un diseño, una foto, y basan sus proyectos en base a eso. Entonces nosotros vamos a, ahora que ya empieza la ejecución, o que ya se empezó la ejecución, ¿no? No se ha culminado porque esto tiene para rato, entonces hay posibilidades, hay adendas, hay replanteos, uh-huh. Inclusive un proyecto aprobado, definido, siempre surge replanteo, o sea, no pensemos o no alertemos a la población como que las decisiones políticas que se van a tomar o el proyecto que ya viene iniciando es totalmente cerrado. Está abierto. Siempre está abierto. Gracias. Bien. Hay que tener cuidado, señor regidor Aguirre. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado. Usted ha señalado de que no somos ingenuos. ¿Quién es ingenuo? Usted pertenece a Solidaridad Nacional. La demanda de los vecinos de PRO es una demanda justa. ¿Ah? Están demandando algo justo y que lamentablemente hoy se ha llevado a la mesa de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte. Usted estuvo presente ahí. Y no se trata, como usted vuelve a repetir, no se trata de hacer unos papeles, usted ha indicado, un papel, un diseño, no se trata de proyectar un papel, no. Es un estudio de impacto ambiental, es un estudio técnico que Odebrecht lo ha presentado. Usted va a tener que actualizarse de lo que pasa en Lima Norte, porque usted integra la mancomunidad en representación a su alcalde, que poco lo vemos en la mancomunidad municipal. Así lo decimos. El señor Milton Jiménez seguro debe estar haciendo trabajos en Puente Piedra, ¿no? Regalando pescados a los pobladores de Puente Piedra, pero también debe darse un tiempo, porque Puente Piedra es un distrito, el distrito más afectado con respecto al tema de desarrollo urbano y con respecto al tema de la Panamericana Norte. Por eso es que él integra, le han dado el eje, la responsabilidad del eje de desarrollo urbano. Y repetimos, hay que tener mucho cuidado, regidor Herrera, Braulio Herrera, cuando usted señala que este es un tema político. Para nosotros no es un tema político y acá nadie es ingenuo. Para eso estamos los medios de comunicación, para informar si se trata de engañar a la población o no. Es una demanda justa, creemos, porque usted mismo lo ha visto en la presentación en 3D de cómo los vecinos están demandando y ellos requieren un bypass en la primera de PRO. Bien, nosotros estamos llegando a la parte final, ya llegamos a la parte final. No se olvide, si se ha perdido el programa, mañana nos puede ver de 10 a 12, mañana domingo nos puede ver de 10 a 12 de la mañana y nosotros retornamos el próximo sábado 11 de 10 de la mañana a 12 del día. Y no se olvide, también puede visitar la página web del canal www.gan-mediotv.com. Pues ahí están todas las entrevistas, todas las inquietudes de los vecinos en la página web del canal y también no se olvide de visitar la www.agenciadenoticias.com. El saludo a nuestros amigos que integran la plataforma informativa, Luis Yumpo, director del periódico La Noticia Renovada, José Luis Otelo Vázquez, director del periódico Sucesos, Carlos Santana Aguilar, responsable administrador, responsable del Caraballo.net, Guaira Noticias, a nuestro colega Héctor Azaña Domínguez y también al portal Somos Lima Norte de nuestro colega David Reategui. Bien, nosotros hemos llegado a la parte final y nos despedimos hasta la próxima semana.
Thank you.